Las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Salgado. Por los asambleístas del Movimiento Alianza País y sus aliados, expresamos nuestro compromiso de combate permanente contra la corrupción. Nuestra condena pública al accionar de la empresa brasileña Odebrecht y a sus prácticas ilícitas transnacionales de entrega de sobornos alrededor del mundo. Nuestro respaldo a la institucionalidad del país, a la Fiscalía General del Estado y a la Administración de Justicia ecuatoriana, cuyo accionar ha permitido el inicio del proceso que llevará a descubrir la verdad y a todos los responsables en torno a los actos de corrupción realizados por la empresa Odebrecht en nuestro país. Los funcionarios y empresarios nacionales durante todos los años que esta empresa estuvo en el Ecuador. Por lo expuesto, los bloques legislativos del Movimiento Alianza País y sus aliados resolvemos tomar las siguientes acciones concretas. Llamar a juicio político al Contralor General del Estado. Convocar de manera inmediata al Fiscal General del Estado ante la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea Nacional a fin de que informe el estado de situación de esta investigación y demandar su presencia periódica para que dé a conocer los avances de la misma. Mediante resolución del Pleno, delegar al Consejo de Administración de la Legislatura la creación de una comisión multipartidista de la Asamblea Nacional para que viaje inmediatamente a Brasil y Estados Unidos, que estará conformada por los cuatro vocales del CAL, por la presidenta de la Comisión de Fiscalización, con la finalidad de recabar información de manera directa sobre el caso ante las autoridades competentes de esos países. Demandar de la Fiscalía General de la Nación la celeridad en las investigaciones iniciadas y la apertura de los procesos contra los directivos y representantes implicados de estos actos de corrupción de la empresa Odebrecht. Y además exigimos la expulsión definitiva e inmediata del país de esta empresa corrupta y corruptora, de sus directivos y de sus representantes. Procesar de manera inmediata reformas para prevenir y sancionar los actos de corrupción, que comenzaremos con las siguientes acciones. Primero, reforma para prohibir la contratación con empresas que hayan estado involucradas en actos ilícitos. Segundo, crear incentivos para los ciudadanos y funcionarios públicos que presenten denuncias fundamentadas de actos de corrupción. Tercero, establecer medidas para terminar con los actos de corrupción, no solamente en el sector de la función ejecutiva, sino también de los gobiernos autónomos, descentralizados y de todas las funciones del Estado. Tercero, establecer una medida legislativa que determine la muerte civil para los funcionarios que incurran en actos de corrupción. Ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos, ecuatorianas, estos bloques aquí reunidos como asambleístas nacionales no claudicaremos en el combate a la corrupción. Tampoco claudicaremos en la lucha contra la impunidad y, por supuesto, trabajaremos todos los días en el fortalecimiento de una gestión pública transparente, ética y responsable. Este es nuestro compromiso, caiga quien caiga. Muchas gracias, ciudadanas y ciudadanos y trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación social. Damos inicio a las preguntas. La comisión legislativa que deberá viajar hasta el Brasil para seguir los alcances y las investigaciones, así como el pedido de expulsión inmediata de la empresa. En estos momentos se encuentran los medios de comunicación, los diferentes periodistas y comunicadores convocados a esta rueda de prensa, realizando las preguntas de rigor al presidente de la Asamblea, José Serrano. Son aproximadamente 35 años de presencia de esta empresa en el país, y justamente la idea de conformar esta
comisión multipartidista, entre otras acciones, tiene que ser investigar lo que ha pasado durante toda la estadía de esta empresa acá. No nos olvidemos que son más de 30 contratos, 40 contratos los que esta empresa ha tenido en el país, y obviamente hay que investigar absolutamente la situación de todos esos contratos. Si es que en uno hubo una situación de corrupción, téngalo por seguro que esto puede haber pasado en todos los contratos, y eso hay que investigarlo a profundidad. Segunda pregunta, Daniel Montalvo, de Gama TV. Presidente, buenos días, asambleístas, buenos días. Ya un poquito centrándonos en los avisos, en los anuncios que usted hacía, presidente, en el caso del juicio político al Contralor, más allá de investigarle al funcionario como tal, al juez de cuentas del Estado, ¿qué pasa con la salida del país del señor Contralor? Doctor Serrano, le pregunto porque usted conoce, si es que ya se les estaba investigando, ¿no hubo quien alerte que el señor iba a salir del país? ¿Y qué sabor de boca le deja al presidente de la Asamblea y a los integrantes de las presidencias de las comisiones el hecho de que el señor, dos días antes de que se hagan los allanamientos, ya nombraba un procurador judicial aquí en el Ecuador para que le represente en caso de cualquier eventualidad? Parece que habría alguien más que investigar. ¿Alguien le avisó al señor Contralor de este proceso que está en Fiscalía? Gracias por... Eso le corresponde a la función judicial. Efectivamente, son temas que nos llaman profundamente la atención, pero reitero, nuestra facultad y nuestra competencia está sobre el control político, y el control político determina que nosotros estamos en esa facultad y en esa competencia de poder convocar y llamar a un juicio político a un funcionario público sujeto a ese control. Así que esa es la medida que vamos a tomar, y obviamente sobre esa base determinar también en esa investigación cualquier hecho específico que pueda involucrar incluso a otros funcionarios, ¿no? Tercera participación, Francisco Garcés, de Ecuavisa. Sí, bueno, nosotros vamos a continuar escuchando la rueda de prensa, sin embargo vamos a volver a estudios una vez ya conocido las definiciones de la Comisión Legislativa de las principales autoridades. Buenos días. Me voy a permitir hacerle, si es que es posible, dos preguntas. La una en relación al anuncio que ha hecho sobre el pedido de expulsión de la empresa y de sus directivos. Me pregunto y le pregunto, doctor Serrano, ¿es adecuada una medida así en la medida en que justamente está en marcha un proceso de investigación, un proceso judicial que debería, si es que es posible, terminar en una sanción? Si es que no está la empresa y sus directivos, ¿a quién se sanciona? Por un lado, por el lado administrativo sobre todo. Y por el otro lado, doctor Serrano, quería conocer su opinión también al respecto de la denuncia que hace el Contralor en cambio del señor fiscal. ¿Habrá que poner un ojo también ahí sobre la base de la denuncia del Contralor de que el fiscal también tiene un informe con indicios de responsabilidad penal en su contra? Las dos cosas, doctor, muchas gracias. El Ecuador y los ecuatorianos y ecuatorianas no podemos estar al chantaje o a la extorsión de una empresa privada. O esa empresa respeta al país, o esa empresa tiene que irse del país. Sea del país que sea, tenga el origen que tenga. Pero nosotros no podemos estar sometidos justamente a que aquí se crea que nos están dando una dádiva con una parte de información y no entregando toda la información de hechos de corrupción que se hayan estado dando. Y peor, utilizando canales diplomáticos o utilizando canales oficiales para advertir que si no se resuelven la estadía de una empresa en el país, incluso se podría estar estableciendo medidas en perjuicio de productos de exportación de nuestro país. Eso es inadmisible. Y no sé qué ecuatoriano o ecuatoriana podría aceptar que nos vuelvan a pisar la cabeza en el suelo, ¿no es cierto?, y nos pretendan humillar. O aquí se respeta al país, o simplemente esa empresa no tiene ninguna razón para permanecer en el país. Y por supuesto, vamos a ver, esto ha sido todo un tema preparado, fabricado durante aproximadamente un año. Veamos efectivamente qué tiene la empresa ya acá, ¿no es cierto? Veamos qué ha pasado con todos los temas de la empresa acá. Resulta ser que ahora se presentan y se hacen operativos específicamente contra funcionarios públicos y empresarios o personas privadas que no tienen una relación de dependencia con la empresa Odebrecht. ¿Qué pasa con los
funcionarios de esa empresa específicamente aquí en el país. También hay que iniciar las acciones penales, también hay que iniciar las acciones legales. Pero la salida tiene que ver con su situación específicamente contractual. Y eso es lo que tenemos nosotros que velar. El Ecuador no puede perder su dignidad frente a la situación o frente a la realidad de ninguna empresa que esté operando en nuestro país y que sea del origen que sea. Con relación a su segunda pregunta, pues habrá que determinar y específicamente mirar todo lo que las denuncias que puede haber alrededor de las certezas, reitero, y de la verdad que ha señalado el Contralor. Aquí lo fundamental es las decisiones que está tomando estos dos bloques de la Asamblea con relación a la transparencia y en la lucha contra la corrupción. Cuarta pregunta, Robinson Robles, de Hispan TV. Buenos días, presidente, muchas gracias. Reuniones como esta ya hemos tenido en periodos anteriores de gobierno. Cuando cayó Bucaram se ofrecía lo mismo y ahora regresa prácticamente inocente. Maguad sigue inocente. Los banqueros todavía siguen prófugos y no han sido sentenciados o no tienen una sentencia en firme, y así pasan los años. ¿Qué nos garantiza que ahora sí vamos a tener sentencias y que vamos a ver a los culpables tras las rejas, sean políticos o sean del rango que sean? Y también otra parte de la pregunta es, ¿por qué no investigar también al Consejo de Participación Ciudadana, que es quien designó al Contralor y que también recibió impugnaciones y que también desde esa perspectiva estuvieron siendo los que calificaron y los que dieron el aval para que esté en su cargo, pese a todo lo que ya estaba sobre la mesa? Gracias. Nuestras competencias son de carácter político y en esa medida el control político se hará sobre las autoridades que así recae ese control político. Nosotros podemos convocar podemos hacer control político del fiscal general y de los funcionarios judiciales a través del presidente del Consejo de la Judicatura. Tantas veces sea necesario convocar a dichos funcionarios para determinar cómo se están realizando las acciones en lucha contra la corrupción y otros procesos judiciales, pues lo vamos a hacer, por supuesto que lo vamos a hacer. Usted plantea que esto ya se ha hecho en algunos otros años, pues veamos en qué momento se hizo. Si se hizo en el momento que efectivamente se debían realizar las acciones, en el momento oportuno, o simplemente fue ya una simple tomadura de pelo después de algún tiempo que se habían dado los hechos de corrupción, recién se comenzaban las investigaciones. Ya hay personas detenidas y yo creo que eso definitivamente es importante. Pero obviamente para nosotros es fundamental que el fiscal informe a esta asamblea específicamente las acciones que se van tomando y obviamente poder dar respuesta a los ciudadanos también. En esa misma perspectiva, pues vamos a trabajar permanentemente durante estos días, reitero, para que esa convocatoria, ese llamado a juicio político, también pueda dar los réditos específicos al país, a los ciudadanos, no a ningún asambleísta. Nosotros queremos que los réditos estén en la confianza de la institucionalidad del país, en los ciudadanos de nuestro país, específicamente. Quinta y última pregunta, Vicente Ordóñez, El Universo. Sí, buen día, presidente. Buenos días, asambleístas. Yo quería un poco de los detalles. ¿Cuáles son las causales por las cuales ustedes van a llamar a juicio? ¿Cuándo va a ser oficializado ese juicio político? ¿Cuál va a ser la fecha o para cuándo lo van a convocar al fiscal general del Estado, al pleno? ¿Si será esta una reunión a puerta cerrada? ¿Qué va a pasar con lo que quisiera reiterar, recoger en lo que el compañero del anterior medio? ¿Qué va a pasar con la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, del Consejo de Participación, perdón, si es que ellos van a ser también observados o llamados? ¿Y quiénes van a integrar esta comisión que va a viajar a Brasil y a Estados Unidos? Disculpe. Bueno, le vuelvo a reiterar, creo que no me oyó el comunicado, ¿no es cierto? Y el pronunciamiento. Vamos a mediante resolución, vamos a mocionar que mediante resolución del Pleno, una comisión, la multipartidista, que la integra el CAL con sus cuatro vocales, más la presidenta de la Comisión de Fiscalización, puedan viajar a Brasil y a Estados Unidos a recabar la información
respectiva de todas las autoridades que sea posible en dichos países alrededor de estos hechos de corrupción. Por otra parte, si es necesario convocar al Consejo de Participación Ciudadana a esta Asamblea, también lo haremos, pero que el Consejo de Participación Ciudadana responda efectivamente cómo realizó el concurso. Nosotros, no es nuestra competencia, es una competencia específica del Consejo de Participación Ciudadana. No nos olvidemos que ese mismo Consejo de Participación Ciudadana es el que eligió al actual fiscal que está actuando contra estos hechos de corrupción. Entonces, en realidad, al Consejo de Participación Ciudadana habrá que preguntarle cómo realizó todos estos concursos, ¿no es cierto? Y eso ya le compete específicamente al Consejo de Participación Ciudadana, que forma parte de la función de transparencia del Estado. En esa perspectiva, pues nosotros vamos a trabajar en esta línea, reitero, convocando para que la Comisión de Fiscalización convoque al fiscal general y obviamente ahí se tome la decisión si es que hay información reservada o toda la información debe hacerse pública ya a la ciudadanía. Lo fundamental es que los asambleístas y la ciudadanía tengan la plena certeza de que vamos a trabajar en esta línea en la lucha contra la corrupción. Gracias. Sí, leamos, sí, incumplimiento de las funciones. Artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estamos recabando las pruebas y en el transcurso de esta semana ya presentaremos esta petición directamente a las instancias respectivas, a la Presidencia de la Asamblea, al CAL, para que se califique ese llamado juicio político e inmediatamente se inicien las acciones respectivas, ¿no? Gracias. Con esto damos por finalizada la rueda. Muy bien. Tele Ciudadana, tu voz, tu país.